bienvenidos a Buenas Noticias, el micronoticiero que le trae todo sobre los nuevos productos y servicios del Banco de la Nación. Vamos con nuestra alerta de alto al fraude. Si usted está pensando en comprar algo por internet, tenga mucho cuidado con las cuentas bancarias donde transfiere sus pagos. ¿Es usted de los que compra por internet? No todas las cuentas bancarias a las que transfiere el pago de un producto son fiables. Se ha detectado, en lo que va del año, aproximadamente 300 cuentas fraudulentas gracias a las denuncias de las víctimas. Es el mismo cliente quien tiene que cerciorarse o realizar una investigación sobre el destino de sus fondos. Por ejemplo, en el caso de las páginas de Facebook, la fecha de creación y la cantidad de comentarios ayudan a identificar su autenticidad. También asegúrese que la transacción se haga a una empresa y no a una persona. Y sospeche del precio. En el mercado, el precio normal es equivalente a 2.000 soles, pero en la plataforma web lo está encontrando a 500 soles. Ya tiene que sospechar de que no es así. Esta modalidad de estafa no tiene límites. Los delincuentes compran las cuentas bancarias vacías de otros para usarlas en páginas clonadas. Pedir que ahí se hagan los depósitos de las compras fraudulentas y finalmente retirar el dinero de los cajeros automáticos. Lo que hace este titular de la cuenta es entregarle todas esas credenciales que el banco le ha dado a estos delincuentes a cambio de una cierta suma de dinero. Tome en cuenta esta información y evite ser blanco de los delincuentes. Ahora vamos a la Amazonía. Veamos hasta dónde llegó el cajero multired y la plataforma itinerante del Banco de la Nación a bordo del buque Pías. Bueno, Patricia, ¿cómo se siente usted que el Banco de la Nación esté presente en esta oportunidad aquí? Bueno, yo me siento bien, muy contento. Es la primera vez que doña Patricia utiliza un cajero automático en medio de nuestra Amazonía. Realizó operaciones gracias al cajero automático que navega en la plataforma itinerante de acción social, PIAS. Se trata de una nueva misión de inclusión financiera en las comunidades de Prosperidad y San Francisco de Asís, en Loreto. Doña Patricia es parte de los beneficiarios, entre los que se encuentran adultos mayores, madres de familia y gestantes. 400, 500, Ramón. ¿Listo? Gracias. Asimismo, se entregó dinero del programa Juntos y de los bonos, siempre bajo los protocolos de bioseguridad. El Banco de la Nación hace posible el pago de programas sociales Pensión 65. Más de 500 agentes full carga se suman a la pagaduría del Bono Familiar Universal. Cobre rápido y seguro. Atención, beneficiarios de la fase 3 del Bono Familiar Universal en la modalidad banca celular. Ahora podrán cobrar su bono en los agentes full carga. Los agentes full carga son muy efectivos y son muy seguros para que la gente pueda confiar y pueda acudir a hacer sus transacciones con total comodidad. Son más de 500 agentes full carga a nivel nacional en los que se podrá retirar el bono. Bastará que usted acuda con el código de cobro de 5 dígitos y su DNI para retirar el subsidio. No hace falta tener tarjeta. Les entregarán el voucher, les entregará el dinero y la transacción habrá culminado. Ya no se preocupe por el horario de atención de los bancos. Ahora todo será más práctico y seguro. Es bueno porque de esta manera se descongestionan los bancos. La gente tiene la oportunidad de retirar el dinero más cerca. Busque el agente full carga más cercano en www.bn.com.pe. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir nuestras buenas noticias. Búsquenos en nuestra página web www.bn.com.pe. Dele clic al botón del BFU que lo llevará a nuestra página especial con toda la información que necesita sobre el Bono Familiar Universal. Y también síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Banco de la Nación. Nos vemos pronto para compartir más buenas noticias.